Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Gabo Castal. El día de hoy transmitiendo el programa de Ticleando desde la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, celebrada en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy traemos Ticleando con tu profesión. El día de hoy vamos a hablar de esta ingeniería, que es una ingeniería que está generando un revuelco generalizado en casi todos los niveles de la educación, desde primaria, secundaria, medio superior y superior, que es la ingeniería mecatrónica. Traemos a un ingeniero egresado de esta especialidad. Quédate con nosotros para saber qué vamos a abordar el día de hoy. Te seguimos recordando que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, como es Twitter. Ahí nos puedes encontrar como The Heads Media. También nos puedes encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Nos encontrarás como The Heads Radio Educativa. A través también de Facebook, con esa misma dirección, de esta radio educativa, y a través de iVoox. Ahí puedes encontrar todos los programas que se van generando en este canal. Ahí nos encontrarás también bajo este seudónimo, que es de Geste Radio, y ahí podrás descargar todos los programas que vamos generando en este espacio. Agradecemos también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de las escuelas secundarias técnicas, el cual hace también posible esta emisión. A nuestros compañeros de staff, como es Memo, que nos está apoyando también mucho, su amigo Germán, y a nuestro amigo camarógrafo, que es Isidro, que nos está acompañando el día de hoy. Disculpen que es la primera vez que tengo interacción en la parte de televisión. Haremos lo mejor posible para que esta emisión se pueda ver y escuchar lo mejor posible. Ok, pues bien, vamos a presentar a nuestro invitado, que es el ingeniero Hilario Viveros, que es egresado de la Ingeniería de Mecatrónica. Ingeniero, gracias por la apertura del día de hoy, por estar con nosotros. Y preséntese a nuestra audiencia. ¿Quién es usted? ¿De dónde es egresado? ¿Y cuál ha sido su trayectoria de la parte académica hasta la parte profesional? Muchas gracias, mi estimado Gabriel Castillo. Antes que todo, agradezco la invitación, así como también a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por la invitación a este espacio que considero muy, muy trascendental, muy importante, para que ustedes jóvenes, la verdad, busquen una motivación. Realmente la vida tiene un sentido y qué mejor que encontrarlo aquí, en este tipo de eventos, en este tipo de foros que se va desarrollando. Tal y como lo mencionas, mi estimado Gabriel, me presento, soy el ingeniero Hilario Viveros Rodríguez. Soy egresado de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Que es UPITA, ¿verdad? UPITA, así okay, es. UPITA, ajá. Egresado de esta unidad profesional. Y como lo mencionaste en un principio, hoy en día la mecatrónica parece ser un boom prácticamente, ¿no? Parece ser lo de moda junto con otras áreas interdisciplinarias como la biónica, la telemática, incluida la biomédica. Y creo que vale la pena definir qué es esta disciplina, ¿no? Qué es esta interdisciplina así llamada. Mecatrónica fue un término acuñado en Japón a finales de los años 60, principios de los años 70, y no es más que la sinergia, es la integración de diversas disciplinas existentes dentro de la rama de ingeniería, como es la ingeniería mecánica, la electrónica, los sistemas computacionales, y engloba también lo que es la teoría de control y sistemas. ¿Con qué objetivo se realizó esta multidisciplina? Prácticamente crear o desarrollar a profesionistas con amplia visión, con amplias capacidades,
para que puedan resolver problemas ellos en la industria, no solo enfocados en una sola área, sino que tengan la habilidad y la capacidad de desenvolverse en diversas áreas y dar soluciones más eficientes. Esto ha llevado prácticamente a desarrollar buenos sistemas de control, ha generado un boom en la automatización en general y esto ha permitido generar una mejor calidad de vida para toda la sociedad. Oye, pero como dijeron en la escuela, oiga, profe, ¿y entonces no vamos a ver robótica en esta ingeniería? ¿Se ve robótica o no se ve robótica? Claro que sí. De hecho, la robótica es una consecuencia precisamente de esta disciplina, de integrar la mecánica junto con sistemas electrónicos, implementar sensores. Dio surgimiento, como te había comentado, a varias disciplinas, entre ellas la robótica, la bioelectrónica, la biónica, incluso la biomédica, ¿no? Ya hoy en día muchos profesionistas están involucrándose no tan solo en el área de la mecatrónica, sino haciendo interacción con otros profesionistas, llámese desde la industria de alimentos, desde la industria automotriz o la industria de la salud, haciendo prácticamente una labor de trabajo increíble. Y proveyéndonos prácticamente de grandes sistemas, de grandes productos que han permitido mejorar la calidad a nivel mundial. Creo que esta parte que mencionas, la parte de la automatización, lo hemos tocado también en clase y decimos qué tan importante es la parte de la automatización, pero también caer en esta parte de la exageración de automatizar casi todo, estamos cayendo también en un riesgo donde en algún futuro no muy lejano, la parte de la automatización sustituye a la mano de hombre en una totalidad, digamos, hasta un 100%. Esa es la parte que debemos de cuidar también. Pero bueno, ingeniero, vamos a centrarnos un poquito. ¿Cuál sería tu recomendación a estos chicos que están en tercero de secundaria y que van a brincar ya a este nuevo escalón que es el medio superior? ¿Qué crees que es el que deberían ellos de saber para poder elegir alguna de estas especialidades enfocadas hacia la mecatrónica? Muy bien. Algo muy importante a ustedes jóvenes que ya están a un paso prácticamente de decidir su futuro y su carrera, porque realmente es un paso muy importante, saber qué habilidades tienen, qué cualidades tienen primero como ustedes, conocerse a sí mismos. Es muy importante saber esto porque nos va a permitir, en general, determinar cuáles son nuestras habilidades y en qué áreas o en qué ramas nos podemos desempeñar. Hablo de manera general en este momento. Hay personas que tienen la gran habilidad para la medicina, para el área de las ciencias de la salud, otras para las áreas económico-administrativas, así como también dentro de las áreas de ingenierías. A mí en lo personal, una de las cualidades o capacidades que detecté durante mi toma de decisión al elegir mi escuela a nivel medio superior, fue mi habilidad hacia las matemáticas. Fue algo que empecé a desarrollar. En un principio fue muy curioso, mi estimado Gabriel, porque en primaria no me gustaban las matemáticas. Conforme fui avanzando, creo que tuve la fortuna de tener profesores, tanto a finales de la primaria como de la secundaria, que empezaron a mostrarme las matemáticas de una manera muy diferente a lo que muchos tenemos por idea o a veces estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que son muy difíciles, que como dicen por ahí luego nos hacen sudar. Claro. Sin embargo, creo que las matemáticas son un excelente, más que una asignatura de ciencias abstractas, si se puede llamar así, ciencias exactas, es un arte, es un lenguaje. Un lenguaje que si se comprende, que si se domina, o se entiende más bien, encuentras una maravilla y en todo el mundo vas a encontrar pues matemáticas, a fin de cuentas. Fue parte de mis habilidades, eso lo que me permitió desarrollarme, así como también otras habilidades dentro de la física y dentro de la computación. A mí la verdad me fascinaba desde chico manejar las computadoras, ¿no? Entrar a internet, descargar cosas. Creo que eso fue poco a poco lo que detonó mi interés por las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Es esta parte que hablas de la del interés, ¿no? Que le vas generando a ciertas disciplinas, cómo te van marcando también, pero también esta parte interesante de que tuviste una guía y esa parte referenciada hacia nuestros docentes, de generar esta motivación. Pareciera que es un tema redundante, ¿verdad? Pero la parte de la motivación, ¿qué tan importante es siempre en las aulas de tener un buen líder ahí al centro, al frente, y que pueda canalizar todas estas cabecitas que de repente andan muy dispersas en la secundaria y que de alguna manera necesitan a alguien que los aterrice, que los ayude a llevarlos, ¿no? De la mano y que los ayude a encauzar y que de alguna manera los ayude también a identificar estas competencias dirigidas a ciertas disciplinas. Es decir, la mecatrónica, como bien lo comenta el ingeniero, es una de las especialidades que hoy requiere
muchos más conocimientos matemáticos también, me atrevo a decir, la parte también de la física también, pero también acompañado de otras disciplinas, ¿no? Como es la parte de la computación, la parte también de entender un poco de la parte de la electrónica, ¿no? Estos sistemas de control que también se ven integrados a la parte de la robótica, como bien lo tocábamos, pero que en conjunto forman una disciplina un tanto mucho, muy, 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 este, muy, muy compacta de alguna manera, que tiene una gran aplicación a nivel industrial. Pero de alguna manera regresemos a este punto, este ingeniero. ¿Cómo te das cuenta que realmente la mecatrónica es lo tuyo? Ya me platicaste que tuviste maestros y que te gustaba la investigación, pero ¿cuál fue el punto medular que dijiste, no, esta es mi área, de aquí esta es mi especialidad? Creo que uno de los puntos principales que me permitió elegir correctamente a la mecatrónica es precisamente esta sinergia. Aún a pesar de yo desde el nivel, desde la secundaria, que ya había tomado la decisión de estudiar una ingeniería, no sabía como tal cuál, qué ingeniería elegir. Sabemos que en el campo actualmente educativo existen muchas ofertas en cuanto a la ingeniería, desde la ingeniería mecánica, incluso la ingeniería robótica, la ingeniería en computación. Sin embargo, fue hasta a mediados de... que fue mi tercer semestre en el CECIT 3, en la famosa Vocacional 3. Saludos a todos los alumnos y egresados de la Vocacional 3, aprovechando. Okay. Vocacional 11 también, por favor. A la 11 también, a todas las vocacionales. Okay. Sí, regresando un poco al tema, fue hasta el tercer semestre cuando se dio la oportunidad de elegir una carrera técnica. Como tú ya lo has de saber, también egresado del Politécnico. A nivel medio superior, el Politécnico ofrece un bachillerato tecnológico. Es decir, la capacidad o la habilidad de entregar o cursar materias básicas, elementales, así como también una carrera profesional técnica. Una de ellas, precisamente de las que influyó, en la cual me preparé, fue la de técnico en sistemas de control eléctrico, donde me di cuenta que se empezaron a englobar principalmente lo que es la electrónica, que me llamó mucho la atención, junto con sistemas mecánicos, con sistemas robóticos. Creo que ese fue el punto de partida para decir, necesito una ingeniería o quiero estudiar una ingeniería la cual integre muchas cosas, porque estoy viendo una gran habilidad, un gran proyecto, el hecho de tener a muchas interdisciplinas a la mano. Entre ellas, en las que me he desarrollado yo de manera personal, ha sido la electrónica, los sistemas de control y los sistemas computacionales principalmente. Ok, pues miren cómo ha sido tan valiosa su intervención del ingeniero, que como los tiempos siempre en televisión y en redes son muy cortos, llegamos a nuestra primera pausa, a nuestro primer bloque de esta entrevista con el ingeniero Hilario Viveros Rodríguez, que nos está platicando de cómo es, cuáles son las características de un ingeniero en mecatrónica. Así que no me despido de usted, sino que te invito a que nos sigas en el siguiente bloque para ver qué más vamos a seguir abordando de este valioso tema llamado la ingeniería mecatrónica. Así que no me despido de ti, te vemos en la siguiente cápsula. Te seguimos recordando que nos puedes seguir a través de redes sociales como es YouTube, que ahí nos encuentras como Degeste Radio. También a través de Twitter, que nos encuentras ahí como Degeste Media. Ahí puedes encontrar algunos de los espacios que vamos generando contigo. Soy tu amigo Gabo Castelli, nos vemos un ratito más en la siguiente cápsula. Te recuerdo que estás en Degeste Radio, porque Degeste Radio es tu radio. Estás escuchando Tecleando. Ya volvemos. Ya volvemos. Bien, ya regresamos a nuestro segundo bloque de esta entrevista con el ingeniero Hilario Viveros Rodríguez, que nos viene a platicar un poco de cuál es la característica de un ingeniero en la especialidad de mecatrónica. Esta especialidad o esta disciplina dentro de las ingenierías que viene causando un gran boom a nivel industrial, a nivel académico. Hoy todo el mundo quiere estudiar mecatrónica. Quédate con nosotros a averiguar por qué ese interés tan grande de la comunidad estudiantil por querer incursionar en esta valiosa disciplina. Ingeniero, viendo que acabamos esta parte de por qué te motivó, pero ahora platícanos un poquito qué has hecho ya fuera de la especialidad como ingeniero o ya en la parte de la ingeniería. ¿A qué te has dedicado en este tiempo ya como profesional del área? Sí, mi estimado Gabriel. De hecho, en los últimos 7 años he estado involucrado mucho a lo que es el área de las ciencias de la salud, es decir, la biomédica. Involucrar esta parte de lo que es la ingeniería. O sea, ¿quieres decir que un ingeniero mecatrónico también tiene
digamos que puede incursionar en el área de la biomedicina para que también nuestros ingenieros biomédicos no se sientan como que invadidos en su área? No necesariamente. Ajá. Hoy en día, los grandes sistemas desarrollados gracias a la mecatrónica y a otras multidisciplinas ha permitido desarrollar dispositivos o aparatos, en este caso dentro del área de experiencia que yo tengo, que es el área biomédica, que han permitido mejorar la calidad de vida. ¿Y qué conlleva esto? Entregar muy buenos resultados a los pacientes de ciertos estudios que se realizan, así como también ser útil la ingeniería, incluso dentro de lo que es las cirugías, el diagnóstico, ya sea por imagen o a través del diagnóstico clínico. Entonces, el desarrollo prácticamente de nuevos aparatos, nuevos dispositivos, ha permitido no tanto el desplazamiento, más bien la sinergia y la integración, no tan solo de ingenieros, sino también de otras áreas, como en este caso especialistas en el área de la salud, llámese médicos, llámese químicos. Eso es lo que ha permitido realmente, más allá que un desplazamiento, una sinergia. Y hoy en día parece que ya todo está involucrado, ¿no? Y no tan solo vemos que la biomédica va más allá. Creo que una de las ramas muy importantes de la biomédica, me atrevo a mencionarlo, es la biónica, es decir, el uso precisamente de estas disciplinas como la electrónica, la computación, los sistemas mecánicos, para desarrollar y apoyar a aquellas personas que por alguna cuestión, tal vez algún accidente o alguna enfermedad, han perdido algún miembro de su cuerpo. La biónica nos ha permitido principalmente el desarrollar prótesis, el hacer estudios más allá también, no tan solo de dispositivos, sino también que permitan o que nos permitan en general dar buenos diagnósticos y mejorar la calidad de vida y de salud de cada uno de los pacientes. En pocas palabras, a ti te cambió, podríamos decir que te cambió la vida la parte de estudiar mecatrónica. ¿En algún punto de tu formación académica te viste en el área médica? Digo, aunque son términos, como tú bien lo refieres, no son que sean muy alejados, pero al final de cuentas un ingeniero mecatrónico, no sé si siempre lo asocie a trabajar en hospitales, en acoplarse a horarios de guardias, que si fin de semana, que si urgencias. ¿Tú te veías realmente en un campo laboral como este? Realmente sí, porque la ingeniería en mecatrónica no solo abarca lo que es las ciencias biomédicas. Realmente es un área o es una multidisciplina que se aplica prácticamente en todo. Creo que el 80% más de aplicación es en la industria automotriz. Es donde realmente se vive también una gran enseñanza, se viven grandes experiencias, se manejan sistemas de controles más inteligentes o todavía más novedosos actualmente, como son los robots industriales, algunos paneles, algunas celdas, en fin. Porque déjate comparto, en el aula, los alumnos cuando dicen mecatrónica se imaginan, ¿sabes qué? Manipulándose estos robots que arman los grandes automóviles. Ya se ven armando un Porsche, que un Ferrari y eso. Pero realmente, para que escuchen al alumno, no nada más la parte automotriz, sino que realmente tiene una incursión mucho más allá de la parte de armar automóviles o estos bólidos que ven corriendo en las grandes pistas, ¿no? Claro, yo creo que la palabra clave para mecatrónica es automatización. Y hoy en día automatización está en todo, en la industria automotriz, en la industria de los alimentos, en la industria de la energía actualmente también, en la industria médica. Prácticamente la automatización es la palabra clave, lo que ha permitido el desarrollo en general de la mecatrónica. Por ello es que hoy estamos hablando de que la mecatrónica está atrayendo a casi todas las disciplinas por esta parte, ¿no? Que ha logrado de alguna manera englobar todos estos conceptos que a veces estaban como muy aislados y que hoy a través de la mecatrónica se encuentran todos adheridos y uno tras de otro. Pero, ingeniero, una vez que usted ya ha trabajado en la parte de la industria, ya que voltea y usted ve lo que ha dejado, ¿cuáles son los retos que todavía seguimos teniendo en principio como instituciones educativas para poder fomentar y de alguna manera llevar muy bien los alumnos desde la secundaria que quieren incursionar a estas nuevas disciplinas hasta ya dejarlo como un profesional que va a estar ya resolviendo problemas en la industria? ¿Cuáles serían los retos más importantes que ves tú ahora ya en la incursión ya profesional? Hoy en día creo que el sector educativo tiene más que un reto, una gran misión, que es seguir inculcando la enseñanza, que es seguir despertando la curiosidad, el interés a nuestros jóvenes, a las
generaciones que vienen detrás de nosotros y que van a ser el futuro de este país, tienen la gran misión precisamente de inculcar, de mostrar este campo de visión. Y no tan solo me cierro al sector educativo, creo que también nosotros como profesionistas, independientemente de que estemos o no laborando en el sector educativo o tengamos tal vez los planes en algún futuro de laborar en el sector educativo para compartir nuestras experiencias, creo que también es una misión de parte de nosotros el mostrar a las nuevas generaciones este gran campo, que no vean a la educación o al asistir a una escuela, a un bachillerato, a alguna universidad, como una carga, más bien al contrario, como una gran experiencia, en donde tenemos prácticamente 4 o 5 años con la posibilidad de poder desarrollar muchas habilidades, tales como es la investigación. Eso los estudiantes lo tienen que poner mucho de su parte, ¿no? El ser autodidactas, el ser proactivos, el ser responsables. Son cualidades que, aunque a lo mejor muchos de ustedes piensen que no sirven en ese momento, en el instante en que ustedes decidan incorporarse al campo laboral una vez finalizados sus estudios, van a ver la importancia de haber inculcado dentro de nuestros años de estudio precisamente estas cualidades, ¿no? La responsabilidad, el trabajo en equipo, la sinergia inclusive, ¿no? La proactividad, el ser autodidacta, el ser tener esa cualidad también investigadora. Creo que es uno de los puntos muy importantes que como jóvenes debemos de asumir y que los profesionales de la educación tienen que inculcar, ¿no? Es una gran labor, es un gran reto. Y claro, ¿no? En nuestro país actualmente no se destinan los suficientes recursos a lo que es el área educativa, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esperemos que con este nuevo gobierno cambien las cosas y que se voltee a ver mucho al sector educativo. Creo que al país le hace falta realmente invertir en ciencia, en educación, y creo que eso va a motivar mucho a los jóvenes actualmente para que empiecen a tener a tomar el valor que la escuela, que actualmente los estudios deben de tenerlo como tal. Fíjate qué valioso lo que comenta nuestro ingeniero en la parte del desarrollo de estas competencias, que a veces vamos dejando ahí, que si el chico, pues que si no es bueno armando ciertas cosas, que si no es bueno expresándose mejor, no importa tanto porque seguramente llegará un tiempo que lo haga mejor. Yo creo que no, creo que se debe de atacar en el momento para poder tener mejores profesionales, como bien lo decía el ingeniero. Hay ciertas condiciones en las que no debemos dejarlo nada más, al ahí se va, y aterrizarlas, sí, claro, con nuestros alumnos. Pues bien, casi que estamos llegando ya a la conclusión de esta entrevista. Agradecemos mucho el espacio al ingeniero Hilario por su colaboración. Ya le regalamos un minutito más para que nos dé una conclusión en cuestión de lo que hoy ha venido a platicar con nosotros de lo que es la ingeniería mecatrónica. Y no sé si nos quiera platicar algo, o no sé, dar algún consejo, alguna conclusión general a los que nos están escuchando, que son básicamente alumnos de las escuelas secundarias técnicas y obviamente más tarde algunos otro sector de la comunidad estudiantil. Claro que sí, Gabriel. Una invitación en general a todos los estudiantes actualmente del país, de estas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Quiero invitarlos a que no abandonen los estudios. Por alguna cuestión ustedes tienen el privilegio o tienen el honor de ocupar un espacio en alguna escuela, no importa si es un CECIT, si es un CECITEM, si es alguna escuela dentro de GETI, pero ese espacio que tienen ustedes en este momento, aprovechenlo, disfrútenlo. La vida universitaria, la vida en la preparatoria, realmente es una gran experiencia y aprovechenla al máximo, ¿no? Desarrollen todas sus habilidades, no tan solo dentro del área que hayan decidido ustedes elegir, ya sea la ingeniería, las ciencias médicas, las ciencias sociales, que vayan también más allá. Creo que una de las partes importantes que en la industria aprendes y que quiero compartirles es que ustedes tienen todas las herramientas para armar y desarmar todo lo que ustedes se propongan. Pero también consideren que la actitud, la atención hacia los clientes, la presentación, es decir, la cuestión personal, que también la cuiden muchísimo. Eso es una parte de servicio, ¿no? Una vocación también de servicio, ¿no? Eso también llama mucho y también es parte de la educación, de la complementación y de la sinergia. Y aquellos que están a punto de egresar ya de alguna carrera, los invito a que, aunque hayan terminado de estudiar, sigan aprendiendo, sigan tomando cursos, sigan yendo a congresos, sigan yendo a muchas conferencias. Todo eso es enseñanza, todo es educación y siempre, cada día, hay algo nuevo que aprender. Exactamente, nunca,
perder esa capacidad de asombro y aprender algo nuevo todos los días. Pues bien, llegamos a la conclusión de esta valiosa entrevista con el ingeniero Hilario Viveros Rodríguez, que nos habló el día de hoy de la importancia de un ingeniero mecatrónico y toda la incursión que tiene en las diferentes áreas. Y que de alguna manera les haya servido de un panorama general a los que están pensando en incursionar en esta ingeniería tan importante y que ha generado un desarrollo sustancial en la parte tecnológica del país. Bien, llegamos a esta conclusión, como bien lo comentábamos, no sin antes comentar que estuvimos en esta Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, celebrada aquí en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, y que el tema central fueron los sismos y los desastres naturales, y que tiene gran importancia en este país, que si bien ha sido pues de alguna manera desfavorecido con estos fenómenos naturales, también ha sido factor para poder tomar acción en este tipo de condiciones y ver qué nos falta para estar a la vanguardia y estar también preparados para este tipo de desastres. Así que también mandamos un saludo también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de las Escuelas Secundarias Técnicas, que permite este espacio, que permite generar este tipo de contenidos. También a toda la comunidad de lo que es de Gest Media, también mandamos un cordial saludo a todo el staff que hoy nos apoyó para poder llevar bien este programa. Y te recuerdo, soy tu amigo Gabo Castala, titular del programa de Ticleando, que es un programa más de la familia también de Gest Media, y que también lo vas a poder descargar tal vez más tarde a través de nuestras plataformas digitales. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, como es YouTube. Ahí nos encontrarás como también de Gest Radio y como de Gest también Media. Nos puedes encontrar también ahí y puedas descargar todos los programas que tenemos a través de iVoox. También nos encuentras también como de Gest Media, ahí nos podrás encontrar también y descargar todos los programas que vamos generando acá. Así que no me despido de ti, sino que te invito a que nos sigas en la próxima emisión del programa de Ticleando. Soy tu amigo Gabo Castela, nos vemos hasta la próxima.